¿cómo están todos? Con frío, por suerte, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires, por descontado en las regiones patagónicas, habitualmente mucho, en las alturas puneños también, allí con viento en los dos extremos. El frío, no es por sacar tema en una conversación de ascensor, que vamos a hablar del frío, porque influye sobre nosotros y nos expone como realidad, como fisonomía de conjunto, de sociedad, y revela muchísimas cosas. Ahora, bueno, hay 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, con un lindísimo sol. Es un sol, ya lo sabemos, un poquito engañoso. Hay que cruzar la calle para la sombra y te das cuenta cómo lo sentís. Hace minutos veíamos a Silvia Insinga con esta terrible historia del pai o falso pai, con su gorrito, con sus cosas. Es el arte femenino de abrigarse, que es incomparable. Las mujeres se saben abrigar muy bien y quedan muy monas, muy elegantes. De todas maneras, nosotros nos abrigamos mucho, los tipos parecemos muñecos de Michelin. Es una cuestión difícil de resolver. Pero lo que revela fundamentalmente es que hay mucha gente en las calles viviendo. No es en el único lugar de la Tierra, ¿verdad? No vamos a hacer una proclama ideológica acerca de que los imperios y el Fondo Monetario Internacional promueven la expulsión de personas hacia la calle. Ocurre mucho por la desigualdad, por la pobreza, por la miseria, por el alcoholismo enormemente, por la negativa a acudir muchas personas a los hoteles de noche que están preparados para recibirlos desde el Estado. Es así, y por la tendencia general y planetaria de agolparse en las ciudades. Las planicies, los campos, están siendo abandonadas. Las personas en el mundo tienden cada vez con más vehemencia a llegarse a las ciudades y quedarse allí. Algunos países, y muy desarrollados por cierto, subsidian a las personas que quieren quedarse en el campo y permanecer allí para no se transforma en desiertos y para producir alimentos. Bueno, y allí están en las casas. ¿Y en las calles? Bueno, en las calles con el frío la cuestión es muy dura y muy cruel, por todas estas razones expuestas, no por una sola, dividido entre buenos y malos. Hay quienes quieren ir a la calle. Es el clásico homeless, el californiano, que dice, bueno, yo no quiero saber nada más con la sociedad. Ahora, lo que se puede hacer es, de manera voluntaria, acercarse a quienes tienen mucho frío y en la calle. Porque, claro, siempre estamos proclamando que somos maravillosos, solidarios, familiares. Son maravillosos, pero no pasa nada. Yo no veo a nadie que se acerque a arrimar una taza de caldo o a una frazada. No hay. Eso es un cuento. Sino que, bueno, que lo prueben, porque en la cancha se ven los pingos.